Seguimos en la Dirección de Cultura. Malena, las propuestas no paran, ¿eh? ¿Cómo andas? Buen día. Buen día. Bueno, como saben bien, todos los domingos, a partir de 7:30 de la tarde, está el Patio del Tango, que también se acopla al folclore. Así que hoy tenemos a los protagonistas, a Diego, a los dos Diegos, y a los Acosta, que van a estar también participando del patio este fin de semana. Así que bueno, les propongo que ellos hablen y cuenten un poco más cómo se está desarrollando el evento todos los domingos. Bueno, Diego, una nueva experiencia, un nuevo año que viene de alguna manera también siendo acompañado por mucha gente. ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí, sigue siendo muy acompañado por la gente. Esta temporada no ha acompañado tanto el clima porque prácticamente la mitad de los domingos que ha tocado se ha tenido que suspender debido a la lluvia. Se dio por llover los domingos esta temporada, así que esperemos que el tiempo nos acompañe este fin de semana para poder desarrollar la actividad, que será a partir de las 19:30 horas y más o menos hasta 23:30. Como todos los años, nos está acompañando gente que viene desde otras ciudades a participar, gente que se suma por el folclore o por el tango. El pasado fin de semana tuvimos gente de Junín, de 25 de Mayo, de Chivilcoy, de Alberti. Es decir que el patio de tango no solo lo estamos disfrutando nosotros los bragadenses, sino también se ha vuelto un encuentro regional. Bueno, decía Diego, la incorporación del folclore también ha sido importante y realmente ha traído mucha gente, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día. Como decía Diego, ya es la tercera temporada que estamos acoplados con el folclore al espacio de tango, un espacio que es más de la gente lo reclama, la gente va, se autoconvoca. Y aprovecho para agradecerle por el acompañamiento. Esta temporada nos castigó bastante la lluvia, pero bueno, dan buen tiempo para el fin de semana, así que invitamos al público en general, a los bailarines que siempre nos acompañan y siempre disfrutan del domingo. Este domingo vamos a estar con dos ballets, dos agrupaciones. Una es de ballet con Raíces Bailando. Ajá. Y Marcos Antunes con Gallitos del Aire. Y en la música en vivo, folclórica, van a estar los amigos de los Acosta, que para todos los bailarines de Chacarera, así que están todos invitados a partir de las 19:30. Bueno, saludamos ahora a la familia Acosta. Bueno, Antonio, presente para regalar lo mejor, ¿no?, al público bragadense. ¿Cómo andás? Sí, la verdad que siempre estamos felices de ser convocados por la gente del patio. Nuestra propuesta es para hacer bailar ahí, seguro los bailarines están. Y comenzamos el año muy positivamente porque tenemos lindas propuestas y en este caso no podemos dejar de estar en el patio este domingo compartiendo la música de los hermanos Acosta. Bueno, Alexis, una propuesta también que ya la gente conoce, bien festivalera para este tipo de espectáculos, ¿no? Así es, buen día para todos ustedes y los televidentes. Contentos, ¿no? Porque hace bastante tiempo de que no volvemos al patio. Ya para nosotros es como nuestra casa, siempre nos reciben con los brazos abiertos. Y sí, una propuesta siempre festivalera, especial para todos los bailarines. Vamos a estar haciendo algunos temitas nuevos por ahí, así que atentos a todos los que están ahí siempre a full apoyándonos. Y bueno, nada más que decirle que invitarlos, que los esperamos, y para pasar un lindo domingo en familia y amigos.